There is 72 right now. At least 70 reported by Dr. Nimbus. Hoy es domingo, acabamos de llegar para una partidita, estamos con los de Aitor Lazafor, ha venido mucha gente, somos unas 40 personas y bueno, estamos aquí para pasar pues un domingo divertido practicando el ISO y bueno, y de eso se trata, de pasarlo bien. ¿Qué es lo que llevas encima? Pues llevo una M4 y una Desert Eagle. Este es mi amuleto, me da buena suerte, ¿sabes? Soy un poco supersticioso. ¿No? Sí. Siempre va encima, como el rosario. Sí, es mi amuleto, exacto. Bueno, y aquí está mi amigo Manson, que trae también sus amuletos. Saluda, Manson. Ahí estamos, cuéntame un poco. Pues aquí, cargando gas, tío, y contando trastos que ni me cuenta las cosas. ¿Qué es eso que llevas en las manos? Esto es una granada, mira. ¿Una granada? ¿Para qué sirve? Para el llamar más. ¿Para el qué? Para matar a los malos. Sí, señor. Ahí estamos. Listo. Y listo. ¿Qué hace? Esto lanza, pues depende de la cantidad de bolas, como unos 48, 56, 64, dependiendo, 120. ¿Y qué se carga? ¿Con gas? Con gas. Cargas primero las bolas, metes el percutor, le metes el gas y listo para utilizar. ¿Es un reutilizable? Sí, sí. Te llevas el... la granada esta para cargarla. Muy bien. Entonces va recargando. Perfecto. El váter en este lado. Muy bien. O sea que vas equipado. Lo que puedo. Todo lo que me deja. ¿Y eso? ¿Y qué más tienes por ahí? Porque he visto algo recortado. Mira. Algo recortado. Recortado, ¿eh? Eso me recuerda más, más. Sí, esta es. ¡Ya! Esta es la de más. Acompañada de esto, de canana. Poco a poco voy rellenando. Sí, señor, ahí estamos. ¿Qué tira? ¿Mucho? Dispara bolas, 7 bolas. Que son el gas por aquí. Muy bien. Y las bolas. Muy bien. Son un disparo cada vez, pero 7 bolas. De golpe. Una mini, como un lanzagranadas mini, vamos. Lanzagranadas. Fantástico. Tengo 10 mini granadas. Recargables, por supuesto. No me pondré a tu lado, no. Okay. Yo me llamo Santiago. Y tú, que es Chago. Ahí estamos. Ah, vale. ¿Qué estás haciendo? Enseguida, señor. Pues estoy cargando. Perdón, señor. La pistola. Fuera. ¿La que ¿Esa es la USP? Sí, este es el cargador de una USP. La real sería un calibre 45. Ah. Y aquí de 6 milímetros, ¿no? Sí, bolas de 6 milímetros y 0,20 gramos de peso. ¡20 pucela! ¿Son de plástico o qué munición, o de qué están hechas? Biodegradables. Material biodegradable. Para no dañar, ¿no? Y esas exacto, cosas. Para no dañar el entorno y cumplir todas las normas. Cuidamos la naturaleza. Muy bien, muy bien. ¿Y qué llevas en qué es un pequeño arsenal? Porque veo que cada uno lleva una cosa. Pues, bueno, mi pequeño arsenal. Yo tengo poquito. Yo tengo una réplica Sengyo bastante buena, okay. Para mí un G36D, lo he modificado todo lo que he podido, tiene cañón de precisión, cambiada la cámara, el compás también lo tiene cambiado, batería de litio de 1,1, llevo acoplado las granadas más full para granadas de 40 milímetros. Aquí todos con lanzagranadas, ¿eh? Sí, claro. Aquí, para que llueva. Muy bien, ¿y secundaria? ¿Qué es la pistola? Secundarias tengo dos pistolas. Tengo una USP, ¿ah? Que es una HK, y luego tengo una BEU de 1911, un Colt. Esa dicen la, que va bien. Esa es una pasada, eso es impresionante. La precisión, el disparo, el manejo, el... Bueno, es una maravilla. Sí, sí, veo que te gusta. ¿Qué? Es una maravilla. Muy bien. Y pues nada, pues vamos a ver si pasamos un buen día, nos cansamos un poquito y repartimos un poco de PVC. Pues venga, a ver si a disfrutamos. A ver cómo nos lo pasamos. Que te gusta la cámara, cuéntame. Oh my god, sí, sí. This is camera, la cámara this y tú movie. Sois uno. Bueno, pues hola, muy buenos días, soy
Opciones. Opciones. Muy bien. Dígame usted qué quiere saber. No sé, ¿qué hacéis aquí? Pues estamos aquí en un campo bastante curioso, lo vamos a inaugurar hoy, que bastante gente ha venido, estamos muy contentos por la aceptación de gente. Y a echarnos una partidita entre todos los compañeros y de buen rollo. A pasarlo bien. Lo principal. Muy bien. Lo principal. ¿Y qué llevas en ese cajón? Que veo pues que mira, sacas con cariño. En este cajoncito tenemos aquí a mi nena mimetizada. Muy bien. Con sus cosas, con su batería. Y tanto, casi no la veo. Muy bien. Silenciador trazador. Por la noche hay fiestas coetales. ¿Qué quiere decir? ¿Brillan o algo? Eso brillan por la noche. Tiene aquí una serie de LEDs. ¿Sí? Que cuando se iluminan pasa la boba. La boba. La boba. La boba. La boba. Pasa la bola, se ilumina y hace lucecitas por la noche. Muy bien. Muy bien. ¿Y tienes algo más? Y luego aparte tenemos para combate urbano, más llamado CQB, ¿vale? Una escopetiña, una no, la escopetiña. Que va, vamos. Sí, ¿no? Cagarse. Funciona bien. Del cagarse. ¿Y qué lleva? ¿Cartuchos? ¿Cómo se carga? ¿Con develado? Tenemos aquí unos cartuchos muy curiosos, mira, aquí tengo un montón. Tenemos aquí unos cartuchitos, ¿vale? Muy reales, que se cargan por la parte frontal con su bebito. Muy bien. Tenemos y cargamos. Ya lo podemos cargar porque ya están cargados. Sí, ya vas preparado. Sí, ya me los he cargado esta mañana. Nunca hay que dejar los cartuchos cargados desde casa. Todo vacío. Correcto, muy bien. ¿Mal hecho entonces? No, yo los he cargado aquí ahora. Ah, muy bien, ahí está. Ya voy preparado. Sí, señor. Los cargadores siempre vacíos. Siempre vacíos. Y para su transporte hay que llevar la réplica, cargadores y batería siempre por separado. Muy bien. Siempre más fácil, ¿no? Claro. De vuestro equipo, quiero que salga un VIP. Alguien que no va a disparar, solo va a llevar pistola. ¿Vale? Un voluntario, no está en disparo, ¿vale? ¿Pero cuántas pistolas? ¿Dos? Madre mía, dos. No. ¿Vale? Observar. A ver, ven aquí. El señor VIP tiene que llegar hasta aquí arriba, ¿vale? Buah, eso es fácil. Eso es fácil, ¿vale? Ahora verá. Ven. Empezáis el respawn abajo, nuestro equipo. El VIP puede correr al principio hasta que le dispara. Ay, que acabo de almorzar, tío. Va, puedes hacerlo, muchacho. Hasta el momento en que le dan, entonces se queda quieto. ¡Pam! Pero puede disparar. ¿Sí? Puedes seguir disparando. ¿Puedes seguir quieto. Entonces, no, yo iba a explicar la situación. Entonces se queda quieto porque le acaban de disparar, ¿vale? Es fácil. Se acaban quieto porque le acaban de disparar. Entonces yo, que soy de su equipo, me acerco y empiezo a caminar con él. ¿Vale? Y puedo ya avanzar caminando junto a él. Caminando, atención, ¿eh? ¿A él? Sí, junto a él, cogido. Vale, tienes que llevar. Al menos contacto. ¿Vale? Contacto. Sí. En el momento que yo, por ejemplo, lo llevo, ¡pum! Me dan. Ahí te quedas. ¿Solo? ¿Sin moverme? No, sin moverte. ¿Y que le puede disparar al VIP? Ya está. Pues aún no. Porque se le va a acabar la munición de la pistola. El tío a nosotros en todo momento. Me da igual que no muera, le podemos disparar. Tengo 90 disparos. O sea, él le va a caer. Me da igual que no muera, le puedo disparar. Si la primera vez que la he disparado ya se queda quieto. Pero yo también, ¿eh? Que esto llega, ¿eh? Es tontería dispararle si él puede disparar y no muere. Pero además es que lleva un cargador de pistola. No muere. A ver, pero lleva un cargador de pistola. Al principio podrá hacerlo. Pero en cuanto se le acaben las balas, no puede salir del campo a recargar. No puede salir del campo, no puede recargar realmente. Puedes hacer la chorrada de quedarte quieto. No tengo balas. Se te acabó el rollo. Cuando se me acaben... Pensad que el boomerang nunca vuelve. ¿Vale? Objetivos. Llevarle ahí arriba. ¿Y dónde sale el mapa? El respawn tuyo ahí abajo. El nuestro lo vamos a poner ahí al final. Al fondo, ¿no? Al fondo allí. ¿Vale? Y hay que conseguir llegar hasta abajo. No seáis agresivos. ¿La montaña aquella? No, ellos tienen que subirlo hasta arriba. ¿Y el equipo de aquí evitar que llegue hasta arriba? No quieras verme tanga. ¿Eh? Sí, bueno. Sencillo, unos defienden, otros atacan. Un niño. ¿Nosotros empezamos aquí? No, ahí no, empezamos en el respawn, defendiendo. Bueno, yo, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer?
quedarme por ahí y ya no, está. No, tú empiezas abajo junto con el equipo. Tiene que ir allá arriba, Antonio, ya está. ¿Vale? Si llego allá arriba, te tienen que llevar. ¿No? Tú puedes ir corriendo solo si quieres. En el momento que me vaya a ver. Por entre medio de la acequia, güey. En el momento que disparan te quedas quieto. Vale. Pero si me dan. Vigila quien dispara si no te lo dan. Vale, ¿está todo claro? Le daremos. No me has visto. Es la partida de hoy.